Radar, nos encontramos nuevamente desde la pantalla de América Sport. Hoy les presentamos una pesca de la laguna de Martínez de Hoz. Bueno, acá estamos con los amigos de Bragado, el colorado Felipe, guía de pesca, el negro Barbetti, campeón provincial de pesca, y llevamos la sorpresa hoy a Manuel, que pesca en realidad. Vamos hacia la laguna de Martínez de Hoz, o Quiroga, como le dicen algunos, a ver qué suerte tenemos con el pejerrey. Y el negro está tomando unos matecitos para matizar el viaje. Llegamos al pesquero con el Colo Felipe, guía de pesca. Vamos a ver cómo nos va la pesca. Tenemos la laguna. Esta laguna está ubicada entre Martínez de Hoz y la ciudad de Quiroga. Vamos a ver cómo nos va la pesca. Bueno, acá estamos desde la laguna de Martínez de Hoz con el guía Jorge Felipe de la ciudad de Bragado, con el amigo el negro Barbetti y su nieto Manuel Carmona Barbetti. Bueno, acá estamos en la orilla de la laguna preparando la bajada. Hay muy buen viento, así que vamos a ver cómo nos va la pesca hoy aquí. Está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Now you know I like it when I take it to the floor. I know you like this reggaetón lento. They say it's stopping, baby, till I say so. Come get some. ¿Con qué facilidad baja? Es imposible atrasar la zona. Estamos saliendo de la bajada de lancha. Manuel Carmona Barbetti, el abuelo ahí, firme. Y el Colo Felipe, guía de pesca. Vamos a ver cómo nos va con la pesca. Un día muy bueno, con mucho viento. Así que vamos a ver cómo nos va. Gente anclada, pescando anclada. Ahí tiran el bote. Primer pique de la mañana. Que por suerte... ¡Ah! Bueno. A ver, es un pejerrey medianito. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está pescadito, lento, pescadito. Bueno, empezamos bien la mañana. Pocos minutos que estamos acá. Ya tuvimos dos piques. Así que vamos a ver si seguimos con buena pesca. Otro pique de Manuel. Lindo pejerrey, Manuel, el primero de la mañana. Muy bien. Bueno, lindo pescadito, mira. A ver, Colo, levantalo. Viene tranquilito, sí. Pero un lindo pescadito. Lindo pescado, hermoso, muy lindo pescado. Quiere quedar aquí, muy bien. Levantalo más, ahí levantalo. Chiquito. Una devolución. Bien, Colo, para los que dicen que te llevas todo, bien. Y Manuel, otro pique. Ay, qué lindo que loco.
abuelo, ¿cómo no va a salir bueno, Manuel? Se fue al agua. Caña arqueada. Tiene la cabeza roja, ¿eh? Claro, ¿no? La cabeza roja. Lindo pescadito. Todos los lados. Como me gusta verte caminar así. Bueno, y acá Marcelito trae otro. Y Felipe trae otro también. Doblete trae Marcelo. Ah, muy lindo pescadito. Que tenés calidad para clavar eso, ¿eh? No, no es tan chiquito. ¿Atrás tiene que haber otro o no? Pensé que era más chiquito, ¿no saltó otro negro? Aquí Marcelito trae otro. Pescadito medianito. Se apaga el deseo. Ya no me entrevero. Y hablar es lo que se me va. Bueno, las Telefe están dando resultados, ¿verdad? La famosa Telefe de Barbetti. Mediano pescado. Manuel, tiene uno agarrado. No, tiene uno enganchado. Entonces, cuando quiero salir. Para Cupro. Opa, hermoso, ya. Muy bien, Manuel. A ver, Manuel. Muy bien, Manuel sacó la sorpresa, ya. Muy bien, Manuel. Cañita arqueada. Vamos a ver qué pesca ahí viene. Qué pesca ahí. Gordito. ¿Otro pequeñito? A ver la cañita. Arqueadita está, chis. ¿Parece más lindo? ¿Usamos copo? Espectacular, Colo. ¿Agarraste, Colo, vos, Manuel? Arriba. Muy bien, sí. Bueno, así que un montón pique con el viento. Ya no me da pena.
bien, Manuel. Muy bien. Chiquito también. Mucho pique ahora, mucho pique el pasado. Allá yo también tengo pique, el Colo está trayendo otro, yo estoy mirando mis boyas que me la están llevando también. Mucho pique, lindo pescado Colo, a verlo, lindo pescadito. Las boyitas verdes te vinieron bien. Manuel, déjalo descansar al abuelo. Está previsto. Copo. Impresionante, Manuel. ¡Lo piqué! Siento un amarillo que se me reparece a todos, te vete maníaco, no es el paranoico, algo que me dice que no tenerte es un honor. Siento que te extraño, tengo que tratar. ¡Ah, muy lindo! Lo inevitable más, te vas, te vas. Preparó unos sanguchitos para el nieto porque le estaba diciendo tengo hambre, qué lindo olor tiene la milanesa. Siento que te extraño, creo que te extraño, siento que te extraño, creo que te extraño. Esa turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Sitios emblemáticos que evocan y son parte del patrimonio histórico-cultural. Paseos, actividades recreativas y de esparcimiento en la Reserva Histórica y Natural Laguna de Bragado. Y a lo largo del año, las distintas fiestas populares, más eventos culturales, deportivos y tradicionales. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Marcelo trabajando. Nos agarró con el almuerzo. Justo nos agarró almorzando. Dice que esa era la canción del marinero. Sí, porque yo vine para acá en el avión.
inflás muy arriba. Sí, más lindo era el otro, pero lindo pescadito. Parecía más lindo, sí. Ah, pero un lindo pescadito. Lindo pescadito. Colo así lío. ¿Eh? Lindo, ¿eh? Ah, mira qué bajito pegó. Medianito. Doblete, doblete, el de abajo es lindo, ¿eh? Ah, mira qué bueno. Usamos una gareteada, a ver si tenemos suerte con los más grandes. Los grandes. Pero todavía no aparece. Lindo pescadito. Ojo que este es grande, ¿eh? Te dejó poner ojo. Sí, mirá que lindo. Bueno, acá Marcelito con otro. Bueno, otro pícara del Colo, todo seguidito. Lindo pescado, Colo. Lindo pescadito. Lindo pescado, che. Era para copo, ¿eh? Lindo pejerrey, ¿eh? Lindo pescado, chico. Cada tanto aparecen algunos lindos. ¿Otro Manuel? Che, no... copo, agarrar el copo, aparece, ¿eh? No me dejan. No me dejan tirar el. No me dejan atender a uno que tengo que atender a otro, Manuel. Lindo pescadito, ¿eh? Así, ¿eh? Pasito, pasito, Manuel. Muy bien, Manuel. Ya no quiere más chico, chico. Listo, dijo, no quiero más pescado chico. Pero... levantalo, Manuel. Hermoso pescado, chico. Muy lindo, Manuel. Un aspecto impresionante está haciendo Manuel. Bárbaro, bárbaro. ¡Oh!
No, cada tanto salen unos pescados espectaculares. Mirá el pique que tengo allá yo. Le veo el lomo al pescado. Pescadito, muy lindo. Está dando un pescado más lindo. Tienen las bollitas abajo, Derechito, derechito, para acá, para acá, para acá. Arriba, arriba. Lindo pescado, lindo. Lindo pescadito. Muy bien, Manuel, muy bien. Otro pique del Colo, parece un lindo pejerrey. Sí, lindo. Y ahí está Manuel preparado. Se ha transformado en el ayudante, Manuel. Muy bien, Manuel. A ver, chicos, qué lindo pescado. No lo dejó. Muy lindo. Otro doblete del negro. Lindo los dos, mirá. Otra linda captura. Muy bien. Lindo pescado. Acá tenemos a Marcelito con otra captura. Estaba lejos también. Estaba lejos también. Lindo pescadito. Lindo pescadito. Lindo pescadito. Lindo pescadito. A ver, che, a ver, a ver, a ver. A ver. Qué grande, Manuel. Che, es una cosa. El último, mirá. Ya nos íbamos y dijo, voy a sacar uno antes de irme. Manuel, una barbaridad como ha pescado hoy, Una buena pesca, sí. Bueno, acá nos estamos yendo a la laguna Martínez de Hoz. Hicimos muy buena pesca y la pasamos re bien. Con el guía Jorge Felipe. Al alegre pescador, la compuso una mañana. Una mañana de sol, el pescador habla con la luna. ¿Cómo fue la jornada de pesca? Contame, a ver. Muy linda. ¿Te gustó? Sí. Pescamos muy bien, ¿no? Sí, mucho. Sí. ¿Muchos pescados? Sí, bastante grandes. Muchos grandes y muchos chicos, sí. Que los devolvimos. Sí, devolvimos unos cuatro. Muy bien. Una barbaridad la pesca. Bueno, acá terminamos la jornada de pesca. Una linda jornada de pesca. Con Manuel Carmona Barbetti, el Colo Felipe, guía de pesca, y el Negro Barbetti, con los cuales he compartido muchas jornadas de pesca. Y hacía varios años que no pescábamos juntos. Hicimos una buena pesca, muy buena pesca, buenos pejerreyes. La verdad que una linda jornada pasamos en la laguna de Martínez de Hoz, que está ubicada, Negro, ¿vos qué sabés? En la ruta 50, doblando hacia Martínez de Hoz. Viniendo por ruta 5, se dobla en ruta 50 y en la entrada de Martínez de Hoz ya está la laguna La Vista. La jornada fue muy buena, mucho viento tuvimos, así que favorable para el pejerrey, pero a veces un poco molesto en cuanto que el sol nos daba de frente para garetear. Pescamos un buen rato, anclado, tuvimos muy buena pesca. Y en el garete también, sacamos pescados de muy buen tamaño y muchos pescados chicos que devolvimos. Así que nos vamos muy contentos de la laguna de Martínez de Hoz. Los espero la semana que viene a las 14 horas. Los jueves a las 14 horas por América Sport. Cualquier consulta que tengan, me mandan un email. querespescar@gmail.com o se contactan con nosotros por la página del Facebook querespescar.com.ar. Cualquier consulta que tengan, cualquier duda, nos consultan y nosotros con gusto las vamos a contestar. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene.